Amigos, ingresamos al segundo bloque de amar a Cristo, de estar siempre al lado de Él. Y lo más importante, de reflexionar, que hoy sí sea un día de reflexión, que hoy nos pongamos a pensar qué hice de malo en mi vida y cómo puedo cambiar de repente, cómo puedo ayudar a los demás, o cómo puedo ver a mi amigo que está necesitado y yo puedo darle una mano. Es lo que Cristo quiere para cada uno de nosotros y también nosotros apoyar en este momento. Y a esta hora vamos a continuar con la tercera palabra que dijo Cristo. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Jesús en su testamento a su madre virgen de comprender quién podrá de María el sentimiento. Hijo tuyo quiero ser, sé tú mi madre, señora, que mi alma desde ahora con tu amor va a florecer. He aquí a tu hijo, he aquí a tu madre. Y estamos enlazados en Pueblo Nuevo, en la parroquia Cristo Rey. Allí se encuentra el padre Leonardo Aguirre, en vivo. Con él estamos ya enlazados, Cristo Rey, parroquia del distrito de Pueblo Nuevo. Padre Leonardo, buenas tardes, bienvenido. Tengan muy buenos días todos los televidentes del Canal 2 de aquí de la provincia de Chincha. Pues hoy vamos a compartir este día de la Pasión de Jesús en Viernes Santo. Celebramos el camino de la cruz y en esta oportunidad, pues yo como misionero oblato de María Inmaculada aquí en la parroquia de Cristo Rey de Pueblo Nuevo, pues voy a ayudarles para meditar y compartir esta reflexión de la tercera palabra de Jesús en la cruz, ¿no? Cada una de las palabras de Jesús en la cruz nos permite a nosotros poder contemplar y apreciar la importancia de la cruz en la vida de nuestra fe como cristianos, ¿no? La tercera palabra, Jesús en la cruz, después del perdón para los demás que se dirige a los suyos, se dirige mirando a María y a todos los amigos cercanos junto a la cruz, ¿no? Pues la tercera palabra nos dice, Jesús en la cruz mira a su madre María y a Juan, su amigo del alma, ¿no? El discípulo amado, ¿no? Ellos están ahí al pie de la cruz. Y mirando a ellos al pie de la cruz, Jesús mira a todo su pueblo que está ahí contemplando pues este amor de Dios que se ofrece y se entrega en la cruz, ¿no? En esta tercera palabra pues tenemos que poner nuestra mirada y fijar nuestra mirada especialmente en María, ¿no? María como modelo de generosidad, María como modelo de entrega. Vemos que ella es la corredentora, ¿no? Del amor de Dios, su plan salvífico en nuestra historia, donde ella, pues con mucha generosidad, abre su corazón a Dios para estar siempre disponible. Hágase en mí según tu palabra, en la primera oportunidad, en su amor maternal, engendra al Hijo de Dios. Y ahora vemos también que dentro de este misterio de Dios, contemplamos que ella está junto a la cruz, ¿no? En el momento de su muerte. Y por eso hoy se nos invita a nosotros a ver esta fortaleza de nuestra Madre María con su espíritu junto a la cruz, ¿no? El Papa Juan Pablo II nos dice en sus encíclicas y nos presenta a María como la Madre de Cristo, ¿no? Pues y mirando a María como Madre de Cristo, ella es dada para todo el ser humano, para todos nosotros, ¿no? Y todos pues la tenemos a ella como nuestra madre. El hombre al pie de la cruz es Juan, el discípulo que tanto amaba a Jesús. Entonces la presencia de Juan y María junto a la cruz, pues fue para Jesús un motivo de alivio, ¿no? Pero a la vez también, pues dentro de su corazón, pongámonos en el corazón de Jesús en esos momentos, él sentía mucho dolor, ¿no? Al ver que su muerte en la cruz pues produciría mucho dolor y sufrimiento en el interior del corazón de su madre, ¿no? Pues es la hora en que se vive la cruz, es la hora del amor hasta el extremo, ¿no? Y eso es lo que se actualiza pues en cada Eucaristía, ¿no?
el amor de Dios hasta darlo todo. Este acto del amor de Dios, de alguna manera, se demuestra como algo que solo hay que abrir nuestros corazones para recibir lo que viene de Dios, y es el amor, ¿no? Y hay que darlo sin importar las circunstancias, es lo que nos muestra Jesús en la cruz. Con su muerte, María quedaba desamparada. Su hijo muere en la cruz, ¿no? Una mujer que iba a perder a su hijo, Jesús y María, pues vivieron en la cruz muchas veces el drama de muchas familias, ¿no? Cuando alguien de las madres pierde a su hijo, reunidos ahí en la hora de la muerte. Con la presencia de María junto a la cruz, no es una simple madre junto a un hijo que muere, sino que su presencia va a tener mucho significado, ¿no? En el plan de Dios. Va a tener mucho significado en esta obra corredentora de Dios. Jesús en la cruz le va a comunicar, confiar a María una nueva maternidad, ¿no? Y no es una maternidad religiosa, humana, ¿no? No es una maternidad biológica, sino es una maternidad espiritual, ¿no? Es el gran momento de la redención de Dios con nosotros. María es proclamada en ese momento madre de todos los hombres, madre de todos los cristianos, cuando le dice Jesús: mujer, ahí tienes a tu hijo, ¿no? Y a Juan le dice: hijo, ahí tienes a tu madre. Y vemos el ofrecimiento de Dios para con nosotros, con ese amor incondicional de poner la maternidad de Dios a todos los hombres, a todos los pueblos. Podemos también nosotros mirar, pues, la figura de Juan, el discípulo amado de Jesús, ¿no? Quien, pues, se pone como discípulo delante de la cruz y abre su corazón a Dios, siente el amor materno por su madre, ¿no? Porque quien se deja tocar por el amor de Dios, comprende también cuál es nuestro compromiso, cuál es nuestro papel como discípulos, ¿no? De entrega, de amor y sobre todo de acogida de ese Espíritu de Dios que nos entrega a su madre para acogerla como madre nuestra, que nos entrega a su madre reconociendo que en Él somos hermanos, ¿no? Y como hermanos también reconocemos a Dios como nuestro Padre, ¿no? Pues somos parte nosotros también de este proyecto de Dios. Por eso es que es un momento importante en la pasión de Jesús reconocer este amor maternal de María en nuestra fe, ¿no? Este amor maternal de María, podemos describir el amor maternal de Dios. Yo siempre, cuando comparto con los hermanos, digo, para descubrir cómo es el amor de Dios hay que mirar a María. Y quien mira a María ve a nuestras madres. Y uno se da cuenta cuando una madre, cómo es el amor de una madre, ¿no? El amor de una madre es una entrega total, que se sacrifica, que se ofrece, que se desvive por su hijo, ¿no? ¿No? Y ese es el amor incondicional, sin medida, ¿no? Entonces, ese es el amor de Dios. Y ese es el amor de Dios que queremos, quiere que Él que nosotros compartamos en este camino de la pasión, en este estar en la cruz, ¿no? Haciéndonos parte de este plan de Dios, ¿no? Entonces María continuará la obra de su hijo, ¿no? Continuará teniendo un hijo, ¿no? Y en ese hijo van representados miles y miles y millones de personas, de hijos, que son la gran familia de Jesús, ¿no? Que somos hermanos en un mismo Padre y somos confiados al consuelo de María, ¿no? A este consuelo del cual nosotros la reconocemos como madre de la Iglesia. De ahí la importancia de nuestra oración a María, ¿no? Para que nos ayude a cada uno de nosotros a vivir fielmente la vida como Cristo, para que en esa devoción, en esa oración, podamos nosotros también comprender
que nuestra vida debe estar integrada a la vida de Jesús, que nuestra vida debe ser integrada a nuestra vida de cada día, ¿no? Unidos a ella y en una misma fe, pues ¿cuál va a ser el resultado? Luchar por la vida, luchar por los valores del Evangelio de Dios, luchar por ese amor que viene de Dios, del cual muchas veces está contaminado, ¿no?, por el amor humano. Por eso es importante que en las palabras de Jesús podamos nosotros identificar, pues, la voz de Dios, que hasta en sus últimas palabras podemos apreciar el amor incondicional hasta el extremo para cada uno de nosotros y confiarnos sus palabras, que no nos deja desamparados, ¿no? Juan, que fue el discípulo amado, pues de aquel momento el discípulo la acoge a María en su casa. Después de esta tarea, de esta misión, donde dice: madre, mujer, te entrego a tu hijo, hijo, te entrego a tu madre, pues el hijo la lleva a su casa, ¿no? Nosotros también hemos recibido esta misma obediencia, ¿no? Esta misma, Jesús nos encomienda a cada uno de nosotros a llevar a María a nuestro hogar, de llevar a María en nuestra iglesia, ¿no? Ella es nuestra madre. Con este acto, pues, nosotros podemos mirar el ejemplo de Juan para que todos podamos, junto a María, seguir creciendo espiritualmente, edificando siempre la iglesia de Cristo, ¿no? Esos son los valores del Evangelio. Eso es defender la vida. Ser hermanos en Jesús es construir una iglesia que inspire el amor de Dios, ¿no? Siguiendo el ejemplo de María, pues vamos a crecer para saber que no estamos desamparados, que estamos siempre bajo la protección de Dios, que siempre estamos bajo el cuidado y la protección de su madre, ¿no? Por eso debemos nosotros abrir nuestro corazón para, juntos, como hermanos, siendo una sola familia en Jesús, podamos nosotros edificar nuestra iglesia prestando nuestra mirada al desamparado, prestando nuestra mirada al necesitado, prestando nuestra mirada al consuelo de muchos afligidos, ¿no?, dando refugio a muchos pecadores, ¿no? Mirar la muerte de Jesús en la cruz nos hace mirar toda una historia de vida, ¿no? Cuando alguien parte de nuestro lado a la casa paterna, ¿qué se nos viene a la mente? Y siempre se nos viene a la mente toda una historia de amor, ¿no?, en la que podemos contemplar y dar gracias a Dios por todo lo que hemos podido nosotros asimilar en una vida que se comparte. Esa es nuestra fe. Nosotros vivir el Evangelio y vivir desde el camino del Espíritu de Dios, podemos contemplar en la cruz que todos somos llamados a una misión. Y esa misión es seguir propagando los valores del Evangelio, siguiendo el ejemplo de nuestra madre, dándolo todo hasta el extremo, junto con Jesús en la cruz, ¿no? Entonces Dios quiere que nos involucremos todos nosotros y tengamos cuidado de nosotros mismos, ¿no?, de saber levantarnos. Y a todas las mujeres les digo, tenemos en la Virgen María un modelo perfecto de mujer y madre. Hay que seguirla. Y a ustedes, los hombres, como Juan, discípulos de Jesús, continúen su apostolado. Comprométanse mediante la palabra y mediante los sacramentos. Entonces pidamos a Jesús, Hijo de María, junto a la cruz, tu madre, que está de pie conmovida a su lado, pues miremos al discípulo amado, que en este momento tan difícil de la muerte de Jesús, de la pasión de Jesús, sepamos imitar con fidelidad, ¿no?, el amor de Dios, reconociendo a María como nuestra madre y viviendo fielmente como miembros de la Santa Madre Iglesia. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muy bien, muy reflexivo el padre Leonardo Aguirre desde Cristo Rey. Y ahora vamos a nuestra cuarta palabra que Jesús emitió en la cruz. Un Jesús que no se sentía desgraciado, sino él sabía que iba a regresar con su padre y que estaba rodeado de gente a la cual él quería morir por salvarnos del pecado. La cuarta palabra, denominado en esta tarde, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un tono interrogativo de esta pregunta que justamente el mismo Cristo le hacía a su Padre Dios. El Padre Noé Goicochea, de la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa en Chincha, está enlazado con nosotros. El Padre Noé es muy conocido también y quiere reflexionar esta palabra que tiene mucho de repente de sentido si le damos un valor agregado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Muchas veces le emitimos cuando tenemos un problema, ¿verdad? O cuando nos sentimos desamparados. Vamos a escuchar la reflexión de la cuarta palabra a cargo del Padre Noé Goicochea de la parroquia Virgen de la Medalla Milagrosa. Bienvenido, Padre Noé. Adelante. Muy buenas tardes, amigos televidentes. Quien les habla es el padre Noé Goicochea Madueño, párroco de la parroquia Medalla Milagrosa. Con ustedes continuamos ya el ciclo de las siete palabras de Jesucristo. Vamos a meditar la cuarta palabra en esta Semana Santa que ya prácticamente ha comenzado. Y la cuarta palabra de Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Y en esta cuarta palabra, queridos hermanos, Jesús descubre sus propios sufrimientos en la cruz como Dios hecho hombre. Jesús es Dios y hombre verdadero. Jesús es igual a nosotros, menos en el pecado. Tenía sentimientos como un ser humano, tenía dolor como un ser humano, comía como un ser humano, menos en el pecado. En ese tema, Jesús no era igual a nosotros, en el tema del pecado. Pero bueno, y estas palabras, aunque fueran dirigidas a Dios Padre, no llevaban la intención de reclamo, pero sí de una búsqueda de respuesta, eso sí. Y aún en su dolor, le invade en lo más profundo de su corazón una dicha inmensa de saber que está cumpliendo así su amor al Padre. Tanto ama al Padre que quiere cumplir su voluntad, solamente con Dios Padre. También con los hombres, porque Él ama también a los hombres. Por eso, en esos momentos, Él se va a hacer uno con Dios Padre. Busca más que todo la salvación de los hombres. Entonces, por eso Él dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y estas palabras dirigidas prácticamente a su Padre, también van dirigidas a todos los que no creen, a los que creen a medias también, y a los que conocen a Dios, pero viven como si Dios no existiera, viven como si Dios no estuviera presente en ellos. Y es por eso que cuántos santos muchas veces también, movido por sufrimientos, por pesares, por calumnias, cuántas personas que hacen el bien a otros también a veces reclaman a Dios. En cuanto hombres reclaman a Dios, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y entonces Jesús lógicamente espera de nosotros una respuesta, personalmente de ti espera una respuesta. Él quiere que nosotros reconozcamos que no estamos solos, que aclamemos a Él constantemente con ese Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús va a gritar con voz fuerte, utilizando la poca respiración que necesitaba para explicar la terrible angustia que sentía. Y estas palabras que Jesús pronunció desde la cruz no fueron porque se sintiera abandonado por el Padre, no, queridos hermanos, por el contrario, el Padre estaba a su lado dándole fuerzas para completar esa misión. Dios nunca lo abandonó. Como humano, obviamente, Jesús experimenta el dolor, experimenta la angustia, sintiendo una inmensa soledad al verse abandonado, en primer lugar, por sus discípulos, por sus más íntimos amigos,
experimenta esa angustia, ese dolor al ser traicionado por uno de sus apóstoles y también por varios, porque lo abandonaron, casi todos. Ser acusado de blasfemo, al ser vendido y golpeado, flagelado, insultado y coronado de espinas. Y es por eso que como humano Jesús experimenta esto. ¿Cómo podemos resumir la vida de Cristo, hermanos televidentes que estamos siguiendo esta Semana Santa? Se pasó la vida haciendo el bien. A sus seguidores que lo abandonaron, también les hizo mucho bien. Pero para los hombres no fue suficiente haber pasado por este mundo haciendo el bien a todos. Llegó hasta el extremo del amor. Dio la vida a aquello que había predicado antes. Cuando decía, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus propios amigos, decía Jesús. Nadie tiene amor más grande sino aquel que da la vida por sus propios amigos. Y él no solamente lo dijo, sino que lo cumplió. Pero también lo dio por sus enemigos. Por aquellos a quienes le crucificaron, también dio su vida por ellos. Y con ese sacrificio, Jesús se convierte en nuestro amigo. Porque amigo es aquel que se priva de algo, de muchas cosas para ofrecértelas. Ese es el amigo. Amigo es aquel que es capaz de privarse de sus horas de descanso para trabajar por ti. Ese es el amigo. Amigo es aquel que puede en un momento renunciar a la comodidad de su casa para hacer que te sientas cómodo, querido, apreciado. Ese es el amigo. Amigo es aquel que deja su tierra para ayudarte a salvar la tuya, tu tierra. Ese es el amigo. Que deja su familia, que deja todo por ayudarte, por estar contigo. Ese es el amigo. Amigo es aquel que confía, que te confía más que todo sus penas, tus alegrías, que siempre es transparente a ti, que siempre te va a llevar por ese crecimiento en la fe, por ese crecimiento en el amor de Dios. Ese es el amigo. Ese es el amigo que te lleva por caminos de bien. Lo otro es el compinche. El compinche que lleva a hacer cosas malas. Eso no. Eso es cómplice, compinche. Eso no es el amigo. Amigo es aquel que edifica, aquel que une, aquel que reúne. No el que destroza, queridos hermanos. No el que destroza, el que hace desbarajuste y medio, el que destruye, el que derriba para sentarse encima de los escombros. Ese no es el amigo. No confundamos la amistad, queridos hermanos, con cosas malas. Amigo es aquel que da la vida para salvarte, como lo hizo Jesús. Ese es el amigo. Da la vida para salvarte. Más que sentirse abandonado por Dios, hoy se siente abandonado el Señor por todos nosotros que le rechazamos muchas veces, que hemos olvidado su amistad, que dio la vida por nosotros y no queremos aceptar la salvación. Y Él se siente en su propia carne, siente ese dolor de nuestros pecados. Y ahí están tus pecados y los míos. Y ese fue el precio por nuestra redención. Nos toca decir, queridos hermanos, sí, Señor, lo reconozco. Fue por mí, por mis pecados, que tú estás en la cruz. Tenemos que reconocerlo así, queridos hermanos, en esta Semana Santa. Son los pecados los que llevan al Calvario a Cristo. Y el sufrimiento de Cristo simboliza el sufrimiento del ser humano. Eso simboliza. Jesús en la agonía de la cruz experimenta en su alma los efectos del pecado de la humanidad. Es decir, experimenta la ruptura de la comunión con Dios. Desde la cruz veía Jesús a todos los hombres, mujeres que sufrían. Sintió en sus propias llagas las infinitas llagas de todos los cuerpos que serían torturados por el hambre, por la miseria. Allí sintió Jesús eso. Sintió las llagas de los encarcelados, de los rechazados, los despreciados por la misma sociedad. Allí sintió en esas llagas, sintió Jesús, queridos hermanos, todo ese sufrimiento. Sintió en su pecho el dolor que siente un anciano cuando también es olvidado por los suyos. Sintió en la piel el ardor de todos aquellos que serían marginados por su raza. Y esas voces desde el silencio se unían a la de Jesús diciendo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Este es el sentimiento, queridos hermanos, de la cuarta palabra de Jesús en la cruz. Y ese sentimiento es la de redimir al hombre en su totalidad, destruyendo en primer lugar el pecado, la muerte, infundiendo nueva vida, su propia vida,
en esa vida nuestra, su propia vida. ¿Y cuál es esa propia vida, la vida de Cristo? ¿Cuál es? La vida de la gracia, la vida eterna. No nos sintamos abandonados, queridos hermanos, en esta Semana Santa. Dios está con nosotros, por nosotros y para nosotros. Por eso pidamos vivir bajo su amparo, bajo el amor de Dios Padre. Queridos hermanos, momentos de reflexión en esta Semana Santa, ya momentos de mucha meditación y mucha conversión, y momentos también para recomenzar de repente una vida nueva. Vamos a culminar esta palabra pidiéndole al Señor su gracia, protección para la familia, para los hijos. Tal vez, pues, uno cree que es un fracaso. No, Dios no fracasa. Cristo no fracasa. Cristo triunfa. Y si estamos con Cristo, triunfaremos. Cuarta palabra, con la oración que el mismo Cristo nos enseña. Pero antes del Padre nuestro, queridos hermanos, vamos a esta oración que he preparado para este momento. Señor Jesús, amado hermano, tú que experimentaste siempre presentes en nuestra vida y que no tengamos más una sensación de abandono, tú que nos pides aliviar el sufrimiento de los hombres, muéstranos el camino. Señor, ten piedad de nosotros y de todos los corazones agonizantes. Que tu inmenso amor nos acompañe siempre. Amén. Padre nuestro que estás santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Decimos a todos los televidentes de aquí, de este pueblo, de esta ciudad de Chincha, prácticamente me albergó, ¿ya? Y me dijo, francamente, estoy muy agradecido por todas las personas que me conocen y que están en este programa. A todos los imparto mi bendición. La bendición es todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. No cabe duda que da mucho de qué sentirnos regocijados, sentirnos realmente con estas reflexiones que los sacerdotes hoy están compartiendo con nosotros. De verdad, nos sentimos muy contentos. Vamos a continuar, pero luego de la pausa comercial, en este Viernes Santo al mediodía, Canal 2, presentando el sermón de las siete palabras en vivo desde las parroquias de nuestra localidad de Chincha, que pertenecen a la zona pastoral. Gracias también por la deferencia a todos los sacerdotes, al Padre Marcos, al Padre Noé, al Padre Leonardo, a todos los sacerdotes y religiosas que comparten siempre con Canal 2 y con la producción de nuestro compañero Miguel Yataco. Muchas gracias, de verdad, nos sentimos muy contentos que ustedes compartan esa experiencia de enviar y dar a conocer la palabra de Dios a todas las personas de Chincha. Vamos a la pausa, rezamos.